Qué bueno estar aquí en este momento dándole al país el servicio de 6.7 kilómetros en esta vía fundamental, trascendental, que une a nuestros llanos orientales con la capital, con Bogotá. Como lo he dicho tantas veces, y aquí estamos en presencia de muchos de los arroceros, los llanos son una despensa. Colombia se va a convertir en una despensa para el mundo, en un mundo que cada vez va a necesitar más alimentos. Pero no solo eso, el potencial turístico que tiene Villavicencio y que tiene toda esa región del país es infinito, y La Paz nos va a permitir que muchos más turistas vengan a Colombia. Esta vía, y la acabamos de recorrer, tiene 4 túneles y 15 puentes. Son túneles con las mejores especificaciones. Yo he dicho varias veces, y quiero darle las gracias, doctor Luis Carlos, porque siempre he soñado que Colombia tenga unas autopistas, unos viaductos, unos túneles, unos puentes similares a los que encuentra uno en los países desarrollados, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. Y hoy hemos hecho realidad ese sueño, manejando por estos túneles. Nada tienen que envidiarle a los mejores túneles de los países más desarrollados. Es más, esto es una demostración de la calidad de nuestra ingeniería colombiana, porque esto es 100% ingeniería colombiana en unas montañas, en una geografía mucho más complicada que la geografía, por ejemplo, en Europa, en los Alpes, porque estas son montañas en formación, y eso requiere más cuidado, requiere una ingeniería más sofisticada. Por eso, qué orgullo para los colombianos poder tener esta calidad de vías, porque no solamente es esta vía entre el Llano y la capital, como estas vías se están construyendo por todo el país. Vamos a dejar una Colombia nueva con esta revolución de la infraestructura, y por eso quiero también agradecerle al doctor Luis Carlos y a todos los que han sido no solamente testigos, sino responsables de estas obras tan maravillosas. Cada uno de los trabajadores, cada uno de los ingenieros, todos los que han contribuido a que este sueño se haga realidad. Esta inversión en los 3 años son para esta vía de 2 billones de pesos. ¿Y en qué se traduce esto? En mayor competitividad, mucho menos tiempo que se toma de ir entre los llanos, Villavicencio a Bogotá. Me contaba el doctor Luis Carlos que de un retén a otro se va a tomar 1 hora y 10 minutos. Eso hace unos años era inconcebible. Se tomaban, si les iba bien, 3, 4, 5, hasta 8 horas. Y eso significa además más empleo, porque más competitividad es más empleo, y sobre todo un país mejor conectado, un país mejor unido, porque estas carreteras nos unen a todos los colombianos. Esto hace parte de 32 concesiones que van en marcha, de las llamadas concesiones de 4ª generación. Vamos a cerrar este año, con 1.670 kilómetros de dobles calzadas ejecutadas en estos últimos 7 años, 1.650 kilómetros. ¿Eso qué significa en términos de distancia? Es como ir entre Bogotá a Medellín 4 veces. Eso es lo que le estamos entregando este año al país en materia de solamente dobles calzadas. En estos 7 años hemos construido 135 puentes y viaductos. ¿Cuál es la diferencia entre un puente y un viaducto? Me lo decía el doctor Luis Carlos, es que al viaducto le robaron el río. O sea, es un puente donde no tiene río, sino que se hace un puente por una situación geográfica, pero habremos construido 135 entre puentes y viaductos. Están unos que son realmente importantes, están embalses, el puente sobre el embalse del Quimbo, está el viaducto entre Gualanday, Girardó y Bagué, dos puentes sobre el canal del dique. Estábamos haciendo una inspección de obra aquí en el puente que se va a dar servicio en marzo del año entrante para poder poner a funcionar 4 túneles más, y va a ser el puente atirantado más largo de Colombia, y eso es también una obra de ingeniería maravillosa que nos debe producir mucho orgullo a todos los colombianos, pero sobre todo a los ingenieros que lo están construyendo. En los 8 años de gobierno, cuando termine el gobierno, habremos construido 36 kilómetros de puentes. Y en estos 7 años hemos puesto a servicio 45 túneles, 28 kilómetros de túneles. Y en el año 2018, cuando termine el gobierno, habremos llegado, entregaremos 21 túneles. Los túneles son la obra de ingeniería más complicada que los puentes y, por supuesto, más complicadas que las carreteras. Y estamos construyendo túneles por todos lados porque nuestra geografía así nos lo exige. Somos un país con montañas por todos lados y estamos conectando el país, y eso nos obligó ahora a construir túneles, pero no cualquier túnel, túneles de las mejores especificaciones. Hablábamos con el doctor Mariño ahora, cada túnel tiene una serie de condiciones que cumplen con los mejores estándares a nivel mundial. Y repito, no tienen nada que envidiarle a los mejores túneles, a los mejores viaductos, a las mejores autopistas del mundo entero. Y el próximo año va a quedar esta vía entre Villavicencio, querida gobernadora, y Bogotá, con 20 túneles, como los que acabamos de poner en funcionamiento, 20 túneles, y usted se puede dar cuenta o se dio cuenta de lo que eso va a significar para la movilidad de Colombia, pero sobre todo del Llano con la capital. Y esto no va a parar. Entre el año 2019 ya está todo esto en marcha, y el año 2022 se pondrán al servicio 41 túneles nuevos. Ya están todos estructurados, ya están en marcha. Lo que pasa es que toma tiempo, pero ya están asegurados 41 túneles nuevos que representan alrededor de 53 kilómetros adicionales de túneles en el país. De manera que esta revolución de la infraestructura no se va a detener por ningún motivo el 7 de agosto del año entrante. Esto tiene que seguir, porque esto es algo que para el país es indispensable, y no solamente en carreteras, sino también en aeropuertos, como lo estamos haciendo, y en puertos. En el marzo del 2018 vamos entonces a completar el último tramo de esta doble calzada, como les decía, con la terminación del puente atirantado, que también decía es el puente más largo en el país. Y es este tramo de Guayabetal, Chirajará, 5.6 kilómetros, incluye 8 puentes y 5 túneles, una inversión de 540.000 millones de pesos. De manera que, qué bueno poder darle al país, a Villavicencio, al departamento del Meta, a los llanos y a la capital y a los colombianos estos túneles y estos puentes que hoy estamos dando al servicio, y vamos a seguir. Vamos a seguir porque yo tenía un objetivo. Se lo dije al señor ministro cuando comenzamos hace 7 años y medio. Yo quiero desbancar a Rojas Pinilla, que tenía el monopolio de haber sido el que ha hecho las grandes obras en el país. Y yo le dije, no, tenemos que desbancar a Rojas Pinilla, y yo creo que lo estamos desbancando. porque vamos a dejar unas obras muy importantes que le van a representar al país una inyección en competitividad muy importante. Y para eso necesitamos también tener una buena legislación. Por eso está en el Congreso, en su último debate, la Ley de Infraestructura. Esa Ley de Infraestructura va a facilitar muchísimo la construcción de nuevas vías, nuevos aeropuertos, nuevos puertos, porque estamos también diseñando nuevos puertos y, por supuesto, nuevas carreteras. Le falta un debate, le falta una aprobación en la Cámara, en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y yo hago un llamado a los señores representantes para que, ojalá el lunes, está citada para votar esa ley. Esa ley es muy importante para continuar esta revolución de la infraestructura. Y también quiero hacer un llamado sobre un punto en particular. Hay algunos intereses corrompidos, porque estamos seguros que quien está detrás de esa proposición lo que quiere es que se mantengan las condiciones para que los corruptos se sigan robando la plata, y eso no lo vamos a permitir. Ese proyecto de ley tiene una condición, que hay que presentar unos pliegos tipo para que los constructores, los que vayan a competir, compitan en igualdad de condiciones, que los pliegos no se hagan a la medida de uno o de otro, que así es como se roban la plata. Y hay algunos que están proponiendo eliminar esa condición. Eso le pido a los representantes que no eliminen ese punto, que no le den esa gabela a los corruptos, que mantengan esa condición. Hoy el 87% de los contratos a nivel territorial están siendo adjudicados con un solo proponente. Esa es la demostración de cómo la corrupción está ahí metida, está ahí presente. La forma de quitar la corrupción es precisamente a través de estos pliegos tipo. De manera que hago ese llamado para que esa condición que está en este proyecto de ley no se vaya a eliminar. Tenemos que seguir luchando contra la corrupción en este sector. Esa lucha contra la corrupción ha salido adelante, y ha salido adelante con gran resultado. Estas concesiones de cuarta generación, la inversión más grande que se ha hecho en la historia del país, no tiene un solo reclamo de ninguno de los participantes, los que ganaron y los que perdieron, porque se ha hecho con total transparencia. Y en todo lo que ha hecho en este gobierno INVIAS, tampoco tiene ningún tipo de reclamo. Y por eso, si trasladamos esas condiciones a las obras a nivel territorial, habremos dado un gran paso en esta lucha contra la corrupción. De nuevo, doctor Luis Carlos, muchas gracias, porque usted sé que esto es lo que más le gusta. Yo le decía al doctor Luis Carlos Sarmiento la última vez que nos vimos, cuando estaba anunciando una gran inversión, muy generosa, por cierto, del centro oncológico más importante de Colombia y tal vez de América Latina, que yo conozco al doctor Luis Carlos hace mucho tiempo, y habla de muchos temas, y temas donde él está involucrado: el tema financiero, los bancos, el tema de la educación, el tema de la salud, pero el tema que más sonrisas le trae es el tema de la construcción, de la ingeniería, porque él es un ingeniero graduado de la Universidad Nacional, y con lo que más goza, y lo acabo de constatar, es mostrando las obras que bajo su tutela se han construido en el país. Obras que nos enorgullecen a todos los colombianos, lo deben enorgullecer a usted, a todos sus empleados y a todos los ingenieros de Colombia. De manera que muchas felicitaciones, sigamos avanzando en esta revolución de la infraestructura, que eso le vamos a dejar al país, un país nuevo en materia de vías, de aeropuertos y de puertos. Muchas gracias.